Hola de nuevo, soy Rafael Roldán y os doy la bienvenida a este nuevo tutorial que, como ya dijimos anteriormente, es de petenera. El otro día escuché a un guitarrista cordobés, Pepe Alcalá, y precisamente estaba tocando por petenera y hizo unas entradas muy bonitas. Y yo las vi tan flamencas que bueno, que os las voy a poner a vosotros. Mi saludo a Pepe. ¿Vamos a empezar? Venga, vamos a ello. Ya digo, en principio vamos a ver tres entradas por petenera para que tengáis más recursos a la hora de tocar por petenera. La entrada primera es la siguiente. Quiero decir que la petenera entra en los tiempos 11 y 12, la entrada. Vamos por parte. Ponemos la menor. Y mi. Inmediatamente de esto, metemos esta escala. Y aquí en la menor hacemos un arpegio doble. Inmediatamente ponemos el dedo 4 en la quinta cuerda del tercer traste. Otro. Vamos a ver. Venga, muy despacito. Thank you.
Esto de aquí es tres apagados y listo. Bien, vamos con otra entrada. Empezamos lo mismo. Vamos a parar en vez de a este la, a este. Y en el segundo rajeo ponemos el dedo meñique en el noveno traste, creo que es. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y una vez que estamos aquí, desplazamos la cejilla que está en el 5 al séptimo traste. Bien, venga, vamos a repetirlo. Esto de aquí es un trémolo, como si fuese una entrada por soleá. Ahora este dedo lo ponemos en la quinta cuerda del sexto traste, el tercer dedo en la segunda cuerda del sexto traste y un arpegio simple. Rematamos en la sexta cuerda y en la primera vez. La siguiente falseta aquí el pellizco este. Bien, venga. Arpegio doble en la cuarta cuerda. Thank you.
pisamos en la quinta cuerda con el cuarto dedo en el tercer traste. Vamos a repetir esto. Arpegio doble. Y quinta cuerda y primera. Y ahora. Vamos a repetir esto muy despacito. Bien, bien.